Estamos en directo desde el Estadio Noreste. Buenas noches, amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reylen. Como ya es habitual, conmigo estará Javier Fernández. Hola, Javi. Buenas noches. Os envío un cordial saludo. Copa Internacional. Final. Francia contra Brasil. Serán hoy los contrincantes. La temperatura se resiste a bajar, incluso después de la puesta del sol. Aquí tenemos lo que los aficionados al fútbol han estado esperando. Soy Guillem Balaguer. Estaremos presenciando las finales de la Copa Internacional. Hoy nos acompaña nuestro analista de partidos, Roberto Martínez. Bienvenido al partido, señor Martínez. Hola y buenas noches a todos. Los 11 titulares serán anunciados en cualquier momento. Brasil, Italia. Y también parece que se venden bien las entradas. Los simpatizantes de ambos equipos ya están intentando superarse mutuamente con sus cánticos. Y ambos equipos entran en el terreno de juego, encabezados por sus respectivos capitanes. Este partido dará gusto verlo. Desde el inicio, las fotografías protocolarias. Esta pantalla muestra la formación que se espera que adopten para el partido. Que grabará en la historia el nombre de un nuevo campeón del mundo. Hay miles de gargantas saludando este momento desde la grada, esperando el exacto momento en que los jugadores saltan ahora mismo al terreno de juego. Argentina no solo tiene currículum, tiene historia. Es una de las más antiguas del mundo. Desde luego, ¿sabes cuál fue su primer partido internacional? ¿El de Argentina contra quién? Pues me lo puedo imaginar, pero no lo sé. Fue contra Uruguay, sus vecinos. ¿Y sabes cómo quedó el partido? Eso sí que no. Ganó Argentina 6-0.
tenemos ya las formaciones titulares. Brasil ha ganado el torneo y ahora afloran todas las emociones contenidas. Para ellos es una gran victoria.
Es un día en el que lucir orgulloso es la insignia de su club y para los aficionados otro momento inolvidable.